Buenas noches a todos. Voy a leer un poco de mi libro sin título. Cuando pelado me fui a prestar el servicio militar en la Marina, porque andaba jodiendo la vida por la calle y tenía a mi padre Pedro Pablo aburrido, ya que yo me ponía a pelear con los calimanes de la vieja guardia aquí en Carta Nueva. Mi padre me decía: "No joda, Juan Andrés, labios gruesos, ¿hasta cuándo te voy a decir que dejes de andar peleando por mujeres con esos calimanes? ¿Qué? ¿Acaso no hay más? Lo único que voy a hacer cuando te maten es llorarte unos cuantos días y ya, después te olvido". Así me decía el viejo Pedro. Soy tercer contingente de 1968. En aquella época era más fácil seguir de suboficial, hubiera llegado hasta suboficial jefe o sargento mayor de comando. También estuviera pensionado. Allá aprendí mucho defensa personal, por eso Guancho Bemba, el tocayo, no me veía una volteando. Pero no haber seguido no me arrepiente. No tengo pensión a pesar de mi edad, porque este país los viejos no valemos. Pero menos mal que tengo mi arte de zapatero, así como dice el cacique de la Junta, Diomedes Díaz, a su hijo que se inspiraba a ser zapatero, que fuera el mejor, aunque yo no querría ser el mejor, pero sí dar lo mejor de mí, porque la verdad no quisiera competir con nadie. Por ahí anda el recluta del Cuba, que es segundo contingente de 1979. Él estuvo en el Ejército Nacional. Cuando me ve me monta panes, pero cuando él iba ya yo había estado y mis tres hijos habían nacido en los años 70 antes del 9. El Cuba quedó trastornado, él todavía cree que está de licencia. Lo que analizo hoy, mi hermano Toño, es que el Estado da unos privilegios actualmente a los soldados campesinos y a los soldados nacidos en ciudad no les da el mismo privilegio en cuanto a estudiar en lo que mi general Gustavo Rojas Pinilla creó para que el pobre pudiera capacitarse, como si el soldado nacido en ciudad fuera menos. No, todos son iguales, todos son seres humanos, y a un reinsertado le dan más oportunidad que a un reservista. En mi tiempo nos tenían más en cuenta y hasta nos buscaban para hacer polochos, civiles con armas. Ahora con el proceso de paz que le van a dar más prioridad al subversivo. Aunque yo toda la vida he sido de izquierda, pero a los muchachos que son de la reserva también deben de tenerlos en cuenta. Pero ajá, mi hermanito, en esta tierra de Colón son desequilibrados. Oye, ¿no te he contado que allá en la milicia fumábamos buena maracachafa en los buques? Y cuando andábamos por la calle de Cartagena vestidos de blanco, las muchachas nos cantaban. Anoche te vi en el Parque Centenario, con ese bonito traje que parece un cocinero, moviendo la cinturita para adelante y para atrás. ¿Qué tal esa comparación con el cocinero? Es que íbamos a hacer la comida en el oscuro, porque en el oscuro Parque Centenario, y que ahora debe ser Bicentenario, y nos pillaban allá moviéndonos para adelante y para atrás. Es que ese era el ajetreo del Metisaca. Recordar ese ayer me hace pensar que debo tener más hijos en Carta Nueva. Es que no usábamos condón, aunque tú sabes que acá siempre han venido turistas y más de uno, de una nos abrían sus piernas sin tanta parafernalia. Allá nos hacíamos tatuajes y chicaneábamos con nuestro traje por el barrio. Más de uno lo soltaba rápido. Cuando terminé de servir a mi patria, un señor amigo del viejo Pedro Pablo y a su vez cliente me ayudó a entrar a trabajar en el terminal de transporte. El hombre tenía mucha influencia en la política aquí en Carta Nueva. Se trataba del doctor Mogollón, ilustre abogado. Mi padre le arreglaba los zapatos y se los dejaba como nuevo. En el terminal de transporte trabajé por 5 años. Y renuncié porque me peleé con el gerente que se creía más gente que el resto de los trabajadores.
Por eso le dije que se metiera el dedo de Godzilla por el culo. El doctor después me ayudó a entrar a las empresas públicas del Libertador. Yo le ayudaba en campaña cuando necesitaba votos para el futuro presidente de la República de la Tierra de Colón en aquel entonces. Yo no le pillaba el ojo porque el hombre le gustaba ayudar. Caso contrario ocurre hoy con los politicastros. En las empresas públicas duré 3 años porque peleé con otro gerente y lo levanté a trompadas que lo mandaron para cuidados intensivos. Y si lo veo, lo vuelvo a mandar para cuidados intensivos. Al man se le mojaba la canoa y me faltó el respeto diciéndome que si no le enterraba a la verga por el jopo me botaría al trabajo. Luego me metieron preso en la cárcel de San Diego. Allá estuve por 3 meses y aprendí otras cosas de artesanía y nuevas técnicas en la zapatería que luego se las enseñé a mi padre. Mi padre le pidió el favor al doctor Mogollón y él fue mi abogado, pero le dijo que me dejaría 3 mesecitos más, 3 mesecitos para ver si me componía un poco. Allá conocí a mi tocayo Juancho Bemba que estaba ahí por homicidio, pero como él pertenecía a una mafia salió rápido de la prisión. Cuando yo salí, Juancho Bemba me fue a buscar a mi casa para ofrecerme trabajo. Entonces entré a la mafia y estuve trabajando para un capo de capos aquí en Cartagena durante 3 años. Hice buen billete y me compré una casa, aunque mi papá me dejó un rancho. También un jeep que todavía lo tengo trabajando de colectivo. Eso ya no viene ni la casa la tengo arrendada. Trabajé con esa mafia durante 3 años contrabandeando cualquier cantidad de mercancías. Más que todo licor, también la marihuana que traían de la Guajira. Pero después peleé con Juancho Bembe y nos tiramos mano a mano por una mercancía que me quería robar. Le pegué una puñalada en el hombro y me decía, perdóname hermanito, que tú sabes que nosotros somos vales, no me vayas a matar. Mira que quedé mano abajo. Y cuando le di la espalda para no joderlo, me hizo un tiro que yo creía que me había dado. Entonces yo saqué mi revólver y lo correteé por toda la carrera del Paseo de Bolívar en Cartanueva. Después fui a mi casa y la gente del barrio se puso en la jugada, pero fue en son de paz diciendo que dejáramos las vainas así y que entre diablos no había que pisarse la cola. Yo le dije que tranquilo, pero esta vez no le di la espalda, él sí, pero a mí no me gusta coger la mansalva como los cobardes cuando eso entraba en los años 80. Una década de locura y vacile. Comencé una vez a ejercer mi arte mientras salía algo nuevo, ¿sí? Mi arte de zapatero. Recuerdo que en el terminal de transporte también trabajó un amigo, el submandito. El submandito sumambago también se crió en el diamante. Andaba bien pintoso y la vacilaba con las chicas. Recuerdo que en aquella época fumábamos junto a la maracachafa en los buses del terminal. Por eso el gerente me tenía la mala, pero el submandito se puso a explorar otros horizontes en el mundo de la drogadicción y esta lo llevó a la tumba. No supo controlar ese vicio tan macabro del patraciao. Pero hablando de los años 80, en el 80 ahí uno empezó a trabajar una vez más la zapatería. Siempre la trabajé, pero esta vez lo hacía con más constancia. Mi padre murió en el 82 y después siguió mi madre en el 83, quizás de pena moral. Ahí me dio duro la muerte de los viejos, pero me resigné y supe asimilar. El hijo mío estaba en la liga infantil de béisbol para esa época, en Cartanueva. Para esa década ocurrió un movimiento muy bueno donde uno escuchaba el son africano de distintas partes de ese continente y también de ese mismo son, pero que ya estaba en la América Insular, que a su vez fueron traídos los discos en un buque con varios cartagineses que viajaron para esos lugares. Cuando ellos trajeron todo ese repertorio musical, pues el boom en la ciudad fue el boom en la ciudad. Tremendo vacile. Comenzaron a competir los famosos picos, el que más exclusivo tuviera, ese ganaba. Iba uno a los bailes, se formaban unas peleas a los puños y ya se pueden imaginar por qué Cartanueva ha dado buenos boxeadores como el Boni.
Es que aquí Pambelé también llegaba a vacilarle en la caseta porque se venía desde Palenque, su pueblo natal, y si no era con puños se usaban palos o banquillos. Hoy día no es así, hoy día sacan el revólver y te pegan tu tiro. El son africano lo usamos en aquella época y cabe mencionar los que usaban las pistas africanas y cantaban letras en español donde contaban asuntos de la vida cotidiana de Carta Nueva, como las viejas chismosas o los viejos zorros que les gustan las peladitas, así como yo hoy día con la hembrita de 20 años con la que salgo. También cuentan en sus anécdotas cantadas las infidelidades, lo que sale en los periódicos como La Peligrosa de Charles King. Bueno, esa es la terapia criolla, el vacile efectivo donde los pioneros son Viviano Torres, Helio Gunn, el Mr. Blas, Paparrasta, el Mechor, al que le dicen que no baile con esa chica. ¿Y sabes a quién me hace recordar el Mechor? A mi compadre Cuchilla, el cuentero, el de los chistes de Carta Nueva, el que decía, uso carruzo, uso carruzo, uso, donde su preámbulo era, hombre, ¿cómo le parece a todos ustedes? Ese era un vale mía de fumada en su tiempo de maracachafa. Digo así porque después se puso a fumar otra vaina más fuerte que lo noqueó sacándolo del cuadrilátero. Ni para hacer la sombra que hacía Bernardo Caraballo en el ring. Después la terapia criolla le empezaron a llamar champeta porque a las casetas llegaban pandillas y sacaban ese cuchillo matacerdo más conocido como champeta. Así que se fue perdiendo el basile y por eso la gente decía que allá en esas casetas lo que se veía era pura champeta. Y lo que se escuchaba era zumbar cuando en la pelea era la puñalada que te tiraban con la champeta mataganao a alguna víctima. Esa juventud desprestigió la terapia y por eso la élite le causa pavor un pico y dicen que eso es del vulgo, demeritando a nuestros juglares cartanueveses. No se lo olvide que te lo cuenta Juancho Labio Grueso desde la Guardia Vieja. Pero antes de seguir con mi relato, quiero recitarte una poesía que escribí, ya que en mis ratos de labor me pongo a meditar y me salen frases bonitas. Porque tú sabes, Toño, que uno debe trascender el espíritu, aunque me veas en mi chabacanería. Jeje. Espero que te guste y me incluyas en los poetas de Carta Nueva. Ahí va. Necesito un lugar, tiene por título. Necesito un lugar alejado del bullicio, un lugar donde pueda leer entre líneas con tranquilidad, un lugar alejado del caos, un lugar donde pueda escribir sosegado, una oficina donde tenga todos mis libros, porque quiero encerrarme en mi mundo, el mundo que mi cerebro reproduce cuando leo y escribo, el mundo que me hace un poco libre. Necesito un lugar donde canten los pájaros, un lugar donde el gallo inicie la orquesta, donde la gallina vaya con sus pollitos, donde estén los patos con su cuacuá, cuá, donde observe un extenso lago, un lugar donde el crepúsculo me inspire, allá donde escucho la vaca, el chivo, el burro, el caballo, donde la brisa golpee las ramas de los árboles. Porque estoy cansado de vivir en este mundo lleno de problemas, este mundo lleno de odios. Por eso la tumba es un buen lugar para oír. Hombre, qué bueno, tienes talento, mi hermano. Muy filósofo y toca el espíritu, muy filosófico y toca el espíritu de los entendedores, dijo Antonio Támara.